Con enorme éxito se realizó el 15º Campeonato de Artes Marciales Copa San Felipe el Real en el Gimnasio Liceo Roberto Humérez, lugar que albergó a más de 300 competidores de diversas ciudades del país, tales como Olmué, San Francisco de Mostazal y Coquimbo. El alcalde Patricio Freire estuvo presente en la ceremonia de inauguración, la que se caracterizó por ofrecer una presentación llena de magia y colores con dragones y bailarines, tras la cual el jefe comunal dio la bienvenida a las delegaciones participantes en este importante torneo de artes marciales, felicitando a los organizadores por dar vida a este campeonato que tiene 15 años de historia. Quiero agradecer al Club de Karate de acá, el aporte que ha hecho durante estos 15 años, rindiendo un homenaje a la ciudad de San Felipe, haciendo un campeonato de interclubes de muchas ciudades de Chile y aquí en nuestra querida ciudad de San Felipe. Eso ha significado que San Felipe también se ha dado a conocer en otras partes donde se hacen artes marciales. Y eso para nosotros es muy gratificante, ver esta organización, ver cómo don Víctor Caballero y el presidente del club, Marcela Sabaj, hacen de esta una gran actividad en nuestro mes aniversario de la ciudad de San Felipe. Así que siempre van a contar con el apoyo del municipio para sus labores, porque se hace una labor muy linda con los niños, con los jóvenes. En tanto, Víctor Caballero, profesor del taller municipal de karate y miembro del club Marcela Sabaj, destacó el gran apoyo que ha recibido de parte de la Municipalidad de San Felipe. Bueno, es gratificante porque acuden academias, digamos, de Coquimbo hasta San Francisco Mortazán, ya incluyendo de Norte a Sur y de Costa, de Santiago, ¿cierto?, y Valparaíso. Creo que ha sido muy bueno este 15º campeonato, en donde nosotros, sobre todo, destacamos el trabajo que tenemos con la juventud, con los niños, ya que en nuestra academia hay niños hasta 16 años, ¿ya? Eso es lo que los destaca y creemos que es importante. Ahora, ¿qué queremos destacar? El apoyo municipal. Sin ellos, ¿cierto?, nosotros no acudiríamos también a otros campeonatos, a encuentros que tenemos. Como una forma de destacar y motivar la participación de los alumnos de los talleres municipales de karate, los que se realizan en la escuela Heriberto Bermúdez Cruz de Algarrobal y en el Liceo Roberto Humérez Ollaneder, los niños recibieron medallas a modo de estímulo por su trabajo durante el año, tanto en el taller municipal como en diversos campeonatos.